¿Qué tal? Buenas noches nuevamente. Este va a ser una charla, yo creo que algo dinámica y espero y bastante corta. No vamos a tomar los 30 minutos que están ahí, así que no se preocupen. Definitivamente, yo creo que este es un tema interesante. La farmacología en el ámbito retiniano ha cambiado de una manera impresionante en los últimos 5 años, más o menos. Y esto ha sido en gran parte en medida a que han mejorado los conocimientos en muchos aspectos en cuanto a la función de la fisiopatología de las enfermedades retinianas y el funcionamiento o la fisiología de la retina. Es importante algunos conceptos básicos cuando hablamos de fármacos, como son el tipo de fármaco que estamos manejando, la vida media del mismo, los mecanismos de acción de este, la farmacocinética, la farmacodinámica del mismo, la toxicidad de estos fármacos. Hace rato que mencionaban que se pueden equivocar de ojo, pues como ustedes saben, los antiangiogénicos han demostrado que tienen también efecto en el ojo contralateral, así que pues le pueden decir al paciente que no se preocupe, que le va a servir para el otro ojo también. Entonces, esto forma parte de las características farmacológicas que estudiamos cuando llevamos la carrera de medicina, ¿no? Y en gran parte todos estos cambios farmacológicos, como les menciono, se han dado porque hemos conocido mucho más la fisiología y la anatomía del ojo. De hecho, el vitrio forma un componente muy importante y hay que conocer la bioquímica del mismo, sus adherencias anatómicas, y esto ha influido en poder comprender la absorción de los medicamentos, por ejemplo, en el beneficio de llevar a cabo un desprendimiento de vitro posterior en el tratamiento de algunas enfermedades vitro-retinianas. Por otro lado, la barrera hematorretiniana, pues actualmente yo creo que es una de las principales estructuras, hablando de la fisiología y de la absorción de los fármacos, que juega un papel muy importante. De las estructuras retinianas que juegan un papel muy importante, las características de la misma, como son sus uniones intercelulares, el flujo a nivel de sus vasos retinianos, el fenómeno de apoptosis de las células y el papel que están jugando los pigmentos maculares en muchas de las enfermedades de tipo crónico-degenerativas que actualmente estamos tratando. Por otro lado, los conocimientos que tenemos ahora de la angiogénesis ya solamente no es el factor vascular de crecimiento endotelial. Ahora sabemos que hay muchísimos factores y cada vez, conforme pasan los años, cada vez son más factores los que estamos descubriendo, que juegan un papel muy importante en muchas de las enfermedades que tratamos, no solamente la membrana neovascular, sino pues la retinopatía diabética, la retinopatía del prematurez, etc. Entonces ahora se ha identificado pues el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento placentario, efrinas, angioproteínas, la eritropoyetina, la matriz de metaloproteinasas, las integrinas y el papel que está jugando la cascada del complemento en estos mecanismos de neovascularización en la patología retiniana. Y por otro lado, los procesos inflamatorios, que juegan también un papel muy importante, por ejemplo, en el edema macular diabético, en las mismas membranas neovasculares asociadas a la edad, y las respuestas inmunológicas que tenemos en estos pacientes. No voy a hablar mucho de todos los procesos, o sea, en detalle de lo que son los procesos inflamatorios de la retina o de los trastornos inmunológicos, porque eso nos llevaría a una charla completamente aparte. Pero la comprensión de todo esto es lo que nos ha llevado realmente a que nuestro conocimientos en la farmacología retiniana hayan avanzado de una manera sorprendente, como les digo, en los últimos 5 años. Las gotas es el arsenal que nos caracteriza a los oftalmólogos o que nos caracterizaba antes. Yo me enojo mucho cuando los pacientes me dicen que si no me va a dar gotitas, ¿no? Entonces eso me molesta realmente. Le digo, señora, no son gotitas, ¿no? O sea, las gotas son como cualquier medicamento, con efectos secundarios como cualquier medicamento, con indicaciones específicas como cualquier medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha en parte hecho que tengamos que buscar medicamentos especiales para la retina? Tenemos que, si ustedes lo buscan las referencias, únicamente menos del 5% de la dosis de una gota es absorbida por el ojo. Si ustedes recuerdan, una gota tiene, si más no recuerdo yo también, 0.72 de mililitro, y únicamente 0.38 de esto es lo que se queda dentro del fondo de saco o dentro del ojo en el momento en que el paciente aplica la gota.
Por lo tanto, la cantidad de medicamento que realmente llega al ojo aplicado por una gota pues es mínimo, y por eso esta realmente, básicamente su indicación en gran mayoría de la patología pues es para el segmento anterior, desde luego, ¿no? O sea, la retina se ve poco beneficiada por los fármacos tópicos. ¿Por qué? Pues por lo que les digo, o sea, el éxito de una droga requiere una adecuada concentración en el sitio de acción. Entonces, el aplicar gotas en patología retiniana, pues es muy difícil que lleguemos a este sitio de acción, porque tendríamos que pasar todas estas barreras, ¿no? O sea, todas las barreras en las cuales el medicamento tiene que pasar, que es la conjuntiva, la esclerótica, la córnea, la barrera hematorretiniana, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas de las rutas de administración descritas: la tópica, la transescleral, la supracoroidea. Actualmente ya hay cánulas especiales para llevar a cabo intervención a nivel de la coroides, y actualmente están ya en ensayo las nanopartículas de gas para aplicación intravitrea, que son otra vía de administración de algunos fármacos. ¿Cuáles son los primeros fármacos o los primeros medicamentos que tal vez fuera de lo que es el arsenal de gotas empezaron a aplicarse en retina? Pues desde luego fueron los antibióticos, para tratar de combatir las endoftalmitis, y los esteroides, básicamente para procesos inflamatorios. Y aquí sí quisiera hacer un hincapié, tal vez un punto aparte: la varidasa, esta famosa varidasa, la estroquinasa, es un medicamento que tal vez desde hace muchísimos años usaban los oftalmólogos para tratar hemorragias vítreas, y tal vez la pongo aquí porque es uno de los medicamentos que consideramos que tal vez formaba parte de las recetas de los oftalmólogos cuando el paciente acudía con una hemorragia vítrea. Pero la verdad de las cosas es que pues no hay ningún estudio multicéntrico que demuestre que este medicamento pueda llegar a atravesar la barrera hematorretiniana o que tenga una función para la reabsorción de la hemorragia vítrea. De hecho, si ustedes buscan en el PLM actual, ya no encontré la varidasa, pero si lo buscan en un PLM viejito, entonces encontrarán que las indicaciones como trombolítico no tendrían nada que ver realmente con que lo indiquemos para que combatamos una hemorragia vítrea, ¿no? Entonces, pero bueno, esto formaba parte del arsenal de los oftalmólogos. Entonces, realmente el advenimiento, yo creo que lo que marcó ya un cambio en la farmacología, hablando de la retina, pues fue la aparición del bisudine, ¿no? De esta beta porfirina, la cual es capaz de transportarse a nivel de, o sea, liposoluble, de unirse a las moléculas, a las proteínas liposolubles, y adherirse a los vasos, al endotelio de los vasos de neoformación, y después por medio de aplicación o de la excitación por medio de un láser no térmico, pues llevar a cabo una trombosis en el sitio del lugar de la neovascularización, ¿no? Junto con un proceso de tipo inflamatorio. Entonces, tal vez esto fue uno de los primeros fármacos que cambió el manejo de alguna de las patologías retinianas, particularmente de la neovascularización coroidea. Y después aparecieron ya en sí lo que es la aplicación intravitrea para el público, para el mundo de la retina en general, aunque debemos de mencionar que fue realmente descrita por primera vez por Ohm en 1911, o sea, ya tiene muchísimo tiempo, y en la era de los 40 pues había ya aplicaciones de antibióticos como la penicilina y la sulfanilamida para el tratamiento de algunos procesos infecciosos, bueno, de la endoftalmitis particularmente, y posteriormente ya para la aplicación, como ya lo había yo mencionado, de antiinflamatorios como los esteroides, en este caso la triamcinolona, que es uno de los primeros esteroides que se empezó a manejar a nivel intravitreo. Y bueno, ya con el advenimiento de la aplicación de intravitreos vinieron el boom, ¿no?, que fueron los antiangiogénicos, y de estos pues básicamente con los que contamos aquí en el país es el bevacizumab, el ranibizumab, o sea, Avastin y Lucentis, y actualmente el Eylea, como ya mencionaron, que tiene aproximadamente un mes que llegó a México, aunque realmente en Europa y en Estados Unidos y en Sudamérica ya tiene bastante más tiempo, más de 2 años que el medicamento ya, bueno, aproximadamente 2 años en que ya está utilizando en estudios ya terminados en fase 3 y ya aprobado por la FDA, ¿no? Pero la terapia intravitrea pues realmente tiene su lado, ¿no? O sea, no, como ya lo dijeron en la mesa redonda anterior, pues no todas son ventajas, no hay complicaciones serias. Y otra situación que hay que tomar en cuenta cuando manejamos medicamentos por vía intravitrea es que hay que hacer diferencias, sobre todo para nosotros los que manejamos la retina, en que no es lo mismo aplicar o cómo se maneja un fármaco en un ojo con vitrectomía y un ojo sin vitrectomía, si estos fármacos o algunos de estos medicamentos es posible aplicarlos con el paciente se encuentra con algunos taponades, como en este caso un gas o un aceite de silicón,
y lo que estaban discutiendo en la mesa anterior, que si vale la pena aplicarlos pre o trans, transoperatoriamente o bien en el posoperatorio. Yo particularmente tengo un trabajo que se hizo en el López Mateos con respecto a eso y realmente pues no hubo una diferencia significativa en aplicarles el antiangiogénico en el transoperatorio, pero sí estoy, yo sí creo que pues no, o sea, hay mucha neovascularización, a veces es imposible poder cauterizar todos los vasos que tenemos y de alguna manera nos puede servir en estos pacientes, es mi humilde opinión. Y como les mencionaba, una de las complicaciones que tenemos en los medicamentos intravitreos pues es la famosa endoftalmitis, y estoy completamente de acuerdo, o sea, es importantísimo. Los pacientes que yo llegué a tener con endoftalmitis, definitivamente uno de los motivos era que estaban completamente descompensados en cuanto a su glucosa, como ya lo mencionaba la doctora Vanessa. Entonces esto sí es muy importante, y ahora que estamos manejando tantos pacientes diabéticos con medicamentos intravitreos, hay que recordar que el paciente diabético es un paciente que tiene trastornos, no solamente a nivel de sus pequeños vasos, de su circulación, sino también tiene trastornos inmunológicos. El paciente diabético no es un paciente que se comporte o que se pueda defender igual ante un microorganismo, y esto es un factor muy importante que hace una diferencia entre que el diabético presente una mayor incidencia de endoftalmitis o no. Y asimismo, pues entonces, después de los medicamentos intravitreos, precisamente para tratar de aminorar el número de aplicaciones, de inyecciones, pues han venido a desarrollar una serie de nuevas maneras de aplicar el medicamento, como son los implantes de polímeros biodegradables, los liposomas encapsulados, las micro y las nanopartículas de liberación prolongada y células encapsuladas para aplicación dentro del ojo. Esos son algunos ejemplos de nanosferas y de la nanotecnología que está actualmente ya en Estados Unidos llevándose a cabo con estudios. Ya hay hidrogeles que se están también investigando para tratar de llevar a cabo la aplicación de los medicamentos. Como les mencionaba, drogas de liberación prolongada que se empezaron a manejar desde hace mucho tiempo, pero que hasta ahorita ya podemos tener en el mercado algunas de ellas, como los implantes de dexametasona. Y existen ya algunos otros medicamentos que, por ejemplo, el doctor Quiroz en Denver Health, en Denver, Colorado, tienen ya un estudio en fase 3, ya en vías de patentar, para la utilización de medicamentos que puedan bloquear a las integrinas. Las integrinas son moléculas de adición celular que se encuentran en la superficie de las células endoteliales de los pericitos y que se ha visto que juegan un papel muy importante en la neovascularización de algunas de las enfermedades o de las membranas neovasculares, de algunas de las patologías. Entonces, ya existen este tipo de medicamentos, ya están, como les comento, ya en fase 3, y bueno, de hecho ya pasaron la fase 3, ya están en vías de poder ser patentados. Si ustedes se fijan del lado derecho de la diapositiva, esta diapositiva fue cuando el Vibeprav no se encontraba todavía entre los medicamentos que tenemos ahorita y estaba formando parte de un grupo de medicamentos que también ya están ahorita en fase 2 y en fase 3, los otros antiangiogénicos aparte de los que ya teníamos, que era el Macugen, Avastin y Lucentis. Entonces, probablemente en un futuro no muy lejano, bastante corto diría yo, los otros tres medicamentos que están abajo del Vibeprav lleguen a formar parte de nuestro arsenal terapéutico. Y como podrán ver, pues entonces la cantidad de antiangiogénicos que están investigando realmente es bastante extensa. Por otro lado, el doctor Quan Yuyen ya tiene algunos protocolos en cuanto a terapia genética para tratar algunas patologías de neovascularización o para modificar la expresión celular de algunas patologías, inyectando medicamentos y vehículos que modifican la expresión de estas células de manera genéticamente hablando. Pero bueno, no todos los medicamentos que estamos manejando son beneficiosos para la retina. Y por otro lado, pues también tenemos el lado malo de muchos medicamentos, no solamente tópicos o locales, sino también medicamentos sistémicos que tienen efectos secundarios en cuanto a nuestra retina, como son los mismos corticosteroides, antibióticos, anticuerpos monoclonales, algunos antiinflamatorios no esteroideos, enzimas fibrinolíticas y los mismos antiangiogénicos. Estas son muchas de las drogas que se utilizan a nivel sistémico que tienen efectos nocivos a nivel retiniano. Como pueden ver, es un gran número de medicamentos que los médicos manejan y que desafortunadamente, inclusive algunos de nosotros los retinólogos no conocemos los efectos secundarios de todas, ¿no? Y de hecho hay muchas de estas drogas que nosotros ya no las manejamos porque no estamos ya familiarizados con ellas, ¿no?
pero por ejemplo las fenotiazinas provocan cambios importantes a nivel de la pigmentación de la retina y del epitelio pigmentado de la retina. El abuso de drogas intravenosas provoca eventos como estos que pueden ver aquí de tipo hemorrágico a nivel retiniano. La famosa cloroquina, que eso es lo, todos los que tuvimos una carrera hospitalaria en un hospital de especialidades, pues recordamos que llegamos a ver varios pacientes con el, la famosa imagen de ojo de buey por el uso crónico de cloroquinas. Y también hay otros fármacos que provocan trastornos de tipo oclusivo y de daño vascular, como la sulfato de quinina, la, el ciplastín, anticonceptivos orales, los aminoglucósidos y el interferón. Otros medicamentos que provocan edema macular quístico, como la epinefrina, la dipinefrina, el ácido nicotínico y análogos de las prostaglandinas. Medicamentos que se menciona que provocan pliegues maculares, que es una especie de edema realmente, como las sulfas, la acetazolamida, la etoxisolamida, la crotalidona, y etcétera, ¿no? El metronidazol, etcétera. Hay otra patología como la retinopatía cristalina, provocada por estos medicamentos que pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, como el tamoxifén. Y medicamentos que provocan uveitis, este, el rifabutín, que es un medicamento que se utiliza para pacientes con SIDA, el sidofir, que es un, paciente, es un medicamento que se utiliza para citomegalovirus, y el latanopros, que provoca, aparte de trastorno inflamatorio, edema macular quístico. ¿Cuáles son las enfermedades que actualmente tenemos en nuestra patología retinal que son susceptibles a tratamiento farmacológico? Pues ahora ya la lista ha aumentado de manera muy importante, ¿no? Desde la maculopatía degenerativa en su fase seca con los estudios de AREX 1 y AREX 2, que todos ustedes conocen, con el advenimiento de los antioxidantes, que aunque el número de pacientes que primero se benefician es pequeño, bueno, no vamos a hablar de este tema porque es otro tema. La neovascularización macular relacionada con la edad, la retinopatía diabética y el edema macular diabético, oclusiones venosas, la BRP, uveitis posterior, neovascularización coroidea, endoftalmitis, roptelangiectasias, glaucoma neovascular. Se están haciendo investigaciones en algunos medicamentos para tratar de modificar los cambios que están viendo en retinosis pigmentaria y algunas distrofes, aunque estos se encuentran en investigación. Y actualmente, pues también, como todos ustedes saben, la oclisplasmina, la cual se encuentra en disposición en Estados Unidos, que es un fármaco, es un medicamento que provoca una vitrolisis o un desprendimiento del vitro posterior o del hialoides para tratar cierto tipo de agujeros maculares y ciertas patologías de tipo de tracción del hialoides posterior, y esto es algo que ya se está utilizando de manera rutinaria en Estados Unidos. Y desde luego también estos fármacos pues entran en la cirugía retiniana. O sea, si nos ponemos a pensar, pues todos los colorantes o la cromovitrectomía, de alguna manera estos colorantes que actualmente utilizamos, pues no dejan de ser fármacos y los utilizamos de manera rutinaria en nuestra cirugía de mácula que realizamos de manera frecuente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el futuro nos depara aún importantes cambios en el manejo de la patología retiniana y que realmente el arsenal de fármacos que tenemos ahorita actualmente al que se tenía hace 15 o 20 años, pues ha cambiado de manera abismal en los últimos 5 años y que tal vez lo que nos espera, como les digo, todavía nos falta mucho por ver. Muchísimas gracias por su atención.